Hola a todos, como vieron por fin haré vídeos como antes, de críticas hacia cosas, y esta vez es el turno de Mortal Kombat de Game Boy, por cierto si a alguien le gusta el juego, está bien respeto tu opinión pero quiero que respetes la mía también, bueno sin nada más que decir empezamos. Se me olvidó decir que, criticaré tres puntos del juego y son, gráficos, sonido y la jugabilidad, ya que en mi opinión eso es lo peor del juego, bueno ahora si sí empezamos. Bueno, los gráficos son una monstruosidad tremenda, solo vean esos gráficos, eso más bien parecen gráficos de Atari no de Game Boy, o sea los personajes son solo figuras con un color, y a veces tres colores, y eso que en esas épocas se podían lograr cosas muchísimo mejores, pero bueno, este juego se nota que lo hicieron a la rápida, ni el puto logo del dragón que está atrás lo hicieron bien, pero bueno, en fin, los gráficos son solo figuras con colores, no tiene mucha cosa, pero eso sí sí que es están muy espantosos, ahora vamos a por el sonido, que eso sí que es mucho peor que los gráficos. Bueno, el sonido es la típica cancioncita de los 80 y 90, pero saturada y muy fea, y el ruido de golpe está fuerte, de hecho si quieren escuchar los ruidos del juego, abajo les dejaré un link para que vean los ruidos, les aviso que no es recomendable verlo con audífonos buenos, ya que pueden quedar sordos, en fin el sonido es algo horrible del juego. No es lo peor ya que lo peor es lo que se viene, y es la jugabilidad, y eso sí que hizo mierda el juego, bueno vamos al siguiente punto del juego. La jugabilidad, primero que nada, si lo juegas en Game Boy, es increíblemente incómodo, ya que con una mano tienes que caminar, y con la otra estar apretando los botones, haciendo que sea incómodo, pero si lo juegas en computadora, si sabes manejar uno probablemente se te haga cómodo. Bueno, ahora vayamos a la otra parte de la jugabilidad que son los bugs. En serio los bugs son abundantes en este juego, por ejemplo, cuando quieres pegarle a un personaje, a veces al juego le chupa un huevo y no se cae, ni le pasa nada, incluso a veces los personajes se quedan quietos, haciendo que vos puedas matarlo. Hasta que el video, si les gustó, denle like y suscríbanse y compartan el video y díganme en los comentarios qué juego debería criticar. Bueno, ahora se sí, adiós.